Estamos preparados. Ya tengo las maletas. Vamos juntos a Italia. Quiero comprarme una estrella. Wow, this is beauty. Venecia, beautiful place. Bienvenidos una vez más a mis aventuras por el mundo. Esta vez me he traído a mi señora madre a esta aventura en una de las ciudades más mágicas del mundo. Esta vez hemos llegado hasta Venecia. Buenas noches, bienvenidos a Venecia. Esta vez elegí el hospedaje medianamente barato al comparar con lo que había alrededor. Aquí un fin de semana por noche he pagado 130 euros, incluido impuestos. Aclaro que era un hostal donde se compartía habitación con otros huéspedes. Me pareció lo más caro que he pagado por un hospedaje. Y aún siendo un hostal, otras veces me había hospedado en hoteles donde la noche me había costado 50 euros dos personas, en algunos sitios de Europa y de América. Pero nunca había pagado por compartir habitación tanto dinero. Esto es Venecia. Eso no podía aguar la aventura y salimos a disfrutar de esta hermosa ciudad. Puedo aclarar que el transporte público, eso sí, lo encontré barato. Donde el tren que te lleva a la zona turística de Venecia cuesta tan solo 1,40 euros. Eso sería $1.50 americano por trayecto. Y una vez llegas a la estación de Venecia, Santa Lucía, puedes elegir caminar hasta llegar a la Plaza de San Marcos. Y así conoces los rincones de esta maravilla del mundo. Me encuentro en Venecia, una ciudad hermosísima, patrimonio de la humanidad, el centro de Venecia. Realmente ahora mismo me encuentro en la Plaza San Marcos. En la parte de atrás tengo la Basílica de San Marcos. Este es un sitio súper lindo, hermoso, rodeado de aguas. Lo que siempre hemos visto es por la tele, las famosas góndolas. Que les digo un dato, para montarse en ellas, la media hora vale 80 euros para empezar. Y lo que sí puedes hacer, si viene otra persona que de pronto quiera compartir tu góndola, pues bueno, dices, nos montamos, se montan cuatro para la foto y dan un paseo por los canales de Venecia. Venecia es una ciudad muy turística, pero también quiero dar un dato, es una ciudad extremadamente cara. Venir aquí, más o menos, yéndose por lo más bajo, tendrías que estar pagando un hospedaje más o menos en un camping, en una carpa, hablamos de 40 euros aproximadamente. Y si de pronto quieres un hostal, más o menos, donde te meten en una habitación con varias gente, puedes estar pagando un mínimo de 56 euros, pero súmale eso, los impuestos que tienes que pagar. Como nos damos cuenta, Venecia es uno de los sitios esos más impactantes y turísticos y populares a nivel mundial. Un dato curioso que me he dado cuenta, realmente se encuentra en un archipiélago y la componen 118 pequeñas islas. La gente puede estar por ahí caminando de isla en isla. O moverse también. Con transporte que le llaman aquí el famoso vaporetto, que es un barco que te lleva de una isla a otra. Y bueno, lo puedes comprar por el día, que te vale 25 euros. Y tienes para que vayas por toda Venecia. Y el transporte también que te puede dar si te montas en autobús, en tren, todo está incluido. Te vale 25 euros, 24 horas y puedes disfrutar de él. Otro de los sitios que la gente viene aquí en la Plaza San Marcos es la Basílica de San Marcos, muy, muy linda, como la podemos ver allí, es espectacular. Lo que ven aquí arriba, esto es el campanario. Allí la gente se sube y tiene unas vistas de todo Venecia.
Las 118 islas que componen Venecia realmente están unidas más o menos por 455 puentes. Te puedes imaginar esa cantidad de puentes que unen estas islas y las otras. Por eso cuando vas caminando donde te deja el tren, andando te puedes echar unos 25 minutos, 30 minutos, pero al final, como estamos de turismo, al final nos demoramos mucho más. Esto es una de las colas, si la gente quiere subir al campanario, lo que ven es una cola inmensa, no lo siguiente. Yo creo que más o menos habrá una hora ahí para poder llegar arriba. Y bueno, realmente yo creo que vale la pena, porque estando allá arriba puedes ver Venecia en su plenitud. Una de las cosas que de pronto también me he dado cuenta, si de pronto la gente quiere venir aquí y sentarse y tomarse un cafecito aquí, ¿por qué no? Fácil, hay un problema. Por sentarse aquí, como ven, hay mucha gente turisteando, pero está casi vacío. ¿Por qué? Porque un café, un expreso aquí, que le llaman un café muy corto, te puede estar costando 11 euros en adelante. Es decir, lo más barato sería comprar un café, te sientas, sí, estás en la Plaza San Marcos, pero estás pagando 11 euros por ese café. Pero bueno, yo creo que hacer una ciudad tan turística es lo que tiene. Con una banda que te toca música de fondo, por eso yo creo que un añadido que se le da a la situación. Venecia es lindísimo, pero yo creo que Venecia no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque es carísimo. Es una de las ciudades más caras que yo creo que he estado, y he estado en Dubái, que aparentemente uno dice Dubái es súper caro, pero realmente no. Yo creo, yo pensé que de las ciudades más caras, que Milán es muy caro aquí en Italia, pero Venecia se pasa a cinco pueblos. Creer que en las 118 islas que componen Venecia, 60.000 personas viven en ellas, pero la gran cantidad de personas viven en la parte firme, es decir, el resto de personas, más o menos unas 200.000, viven en esa parte. Esto es como aquí está Venecia, hasta aquí llega tierra firme y luego pasa un puente que puede llegar bien sea en tren o en coche también, y a partir de allí empiezas a moverte por todas las islas que componen este archipiélago de Venecia. Podemos decir que todos los canales que conocemos de Venecia, esos canales vendrían siendo como si fuera las calles normales de una ciudad. Es decir, en vez de usar coches, aquí usan embarcaciones pequeñas, y también por esos canales también van embarcaciones grandes. Por ejemplo, la gente que vive en las islas usualmente tiene su casa y afuera tiene aparcado, no el coche, tiene aparcado embarcación, su barco, su lancha. Es increíble, es hasta bien curioso que decir uno, oye, me voy, en vez de salir y coger el coche, pues vas y agarras tu barco y te vas a recorrer tu ciudad, que en este caso Venecia, la recorres por esos canales espectaculares que tiene. Y cuando estamos en Venecia, una de las cosas que más nos llama la atención y lo que vemos siempre cuando vemos algún documental de esta hermosa ciudad es las famosas góndolas. Las góndolas son embarcaciones pequeñas que son a remo. El montarse, anteriormente las usaban habitantes de Venecia para cosas fúnebres y todo ese cuento, y el transporte de las personas, pero hoy en día se ha vuelto algo tan turístico que la gente la usa cuando viene a pasar su luna de miel. Las góndolas, famosísimas, pero también muy caras, porque aquí montarse en una góndola, lo más barato que vas a pagar son 80 euros por media hora. Pero bueno, yo creo que si tu billete o tu bolsillo te lo permite, lo puedes hacer, porque realmente creo que vale la pena. Es una experiencia que la vas a vivir una sola vez en tu vida, porque de pronto ya estás aquí y dices, bueno, vamos a hacerlo. Yo lo quería hacer, pero mi madre me ha dicho, no, yo no quiero, me da miedo el agua, que se vaya el agua. Así que nada, seguimos recorriendo
esta hermosa ciudad. Esto es Venecia. Ir a comer realmente no es tampoco muy caro, es una media similar a los precios que podemos encontrarnos cuando estamos de vacaciones en Europa o en alguna parte de América. Los precios son razonables. Un dato bastante curioso que me he dado cuenta: los que manejan las góndolas, los gondoleros o no sé cómo le podríamos llamar, esta gente. Este puesto es bastante, casi me come una gaviota. Este puesto no es tan fácil. Aquí más o menos creo que hay unos 400 gondoleros, uno de los trabajos mejor remunerados en esta zona. Así que venir aquí y volverse gondolero realmente vale la pena. Imagínate, pagan por llevarte de un sitio a otro 80 euros. 100 euros si es de noche, ¿eh? Es decir, no es que no voy, no, 100 euros si es de noche. Seguimos recorriendo Venecia. Check it out. Esto huele a Venecia, ¿eh? ¿A que sí? Como ves, aquí sí podemos darnos cuenta de la cantidad de islas que hay. Esa es una isla, hacia el fondo tenemos otra isla. Venecia es, como he dicho, es un archipiélago de muchas islas. Aquí es muy normal que uno diga, mira, voy a coger un taxi, pero un taxi acuático, de esos que ven ahí. Es fantástico, es muy romántico. Yo creo que es una de las ciudades esas romanticonas. Pues sí, esto es Venecia, beauty. ¿Quiere montar en eso? No. ¿Quiere comida mejor? Mejor. Me dio por novelerear. Novelerear en colombiano es ir a chismosear. Estamos aquí. La gente viene aquí a sentarse, a pasarla súper bien. Dice que está subiendo la marea mi madre. Pero bueno, sí, es súper lindo. Las góndolas. Embarcaciones pequeñas a remo. Ese tío gana buena pasta, ya te lo digo yo, gana buena pasta. Y no cualquiera es gondolero aquí, así que hay que tela, hay que sacarse la oposición, como dicen por ahí. Hermosa. Venecia, todo el mundo, Venecia. Hermosa mi Venecia, romántica, apasionante, una chimba, parceros. Sí, Venecia. Seguimos, esto es un paraíso, parceros. Más fácil si quieres moverte desde la Plaza San Marcos hacia la estación de Santa Lucía. Y bueno, y aprovechas, te vale 10 euros y aprovechas solo una ida, te aprovechas para ver todas las vistas, ¿no? Estamos llegando al final de este vídeo. Me despido desde esta hermosísima ciudad. Esto es Venecia, una ciudad del noreste de Italia que realmente enamora. Escogida por muchos para su honeymoon, para su luna de miel y por muchos turistas. Darwin in the house, nos vemos hasta la próxima aventura. No te olvides de suscribirte y darle like, apoyarme. Darwin in the house, aventuras por el mundo. Check it out. Adiós pues. Hasta la próxima, ¿eh? Hasta la próxima.